Situación extrema. El problema es nuestra economía, y es un problema tan grave como el de cualquier otra persona, como a ustedes les ha pasado, y apuesto que lo entienden, porque saben lo que es tener una tarjeta de crédito. Cuando dupliquen cantidades con elevados números, entonces comenzarán a sufrir. Tiene sentido, ya que tener control sobre el dinero es de lo más... ¿John? Cariño, ¿qué pasa? ¡Oiga! ¿Qué demonios hace? ¿Tú qué crees? ¡Un momento! ¡Es mi auto! El banco dice otra cosa. ¡Este es mi auto, por favor! ¿Por qué no pagas tus deudas? ¡Qué maldito! ¡Espere! ¿Qué pasó? Lo lamento. Fui al banco. Ellos prometieron darme trabajo. John, eso fue hace 2 meses. Lo sé, pero creí que nos quedaba la renta. O era el auto o la casa. Y lo decidí. Tú decides. ¿Y qué podía hacer, Linda? ¿Querías vernos con las cosas en la calle? Me mato 20 horas en la planta. Se están llevando todo el maldito trabajo a otra parte. Dime, ¿qué quieres que haga? Era mi auto, John. Te entiendo. Intento encontrar un segundo empleo. ¡Demonios! ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Que todo está bien? De acuerdo, está bien. Y el auto es nuestro, aún lo es. Tengo que esperar para cobrar mi cheque. En 2 semanas estaremos bien. ¡Mikey! ¡Sí! Ronnie Coleman, el señor Olimpia. 2 años corriendo. ¡Sí! Siéntate y come. Comí una dona. Eso no es buen alimento. El Continental es de lo mejor. Bueno, ya no servimos el Continental. Oye, ¿por qué se dice Norteamérica? Es suficiente. No irás a la escuela hasta que termines de desayunar. Va para los dos. ¿Mm? No puedo creer que se haya llevado nuestro auto. ¿Tú sí, mamá? No, claro que no. ¿Qué va a pasar? Haremos algo, ¿verdad, papá? ¿Sabes qué haré? Quiero aprender a golpear. Eso haré. Y seré un maldito campeón. Cuida tu lenguaje. Lo haré. ¿Has estado viendo demasiada lucha libre? No es lucha, papá. Es dominio corporal. Hay mucha diferencia. Ya basta. Recoge tus libros y vete a la escuela. Mike. ¡Au! Y date prisa.
pido a Benton? Pero has visto a esa mujer y es tu turno. Pero... necesitas... ahora tú, ahora Richie. Tú. Richie. No, es Richie. Radio Shistik. Es una estación de radio. Una estación de radio, de acuerdo. Era buena, una más. Hontinen. Hontinen. ¿Es hawaiano? No, lo discutimos en la mañana. Hontinen. ¿Honin? Continente. Ah, te gané. Sí. ¿Mamá? Inténtalo, mamá. ¿Yo? No. Vamos, nena. No, solo se anímate, reina de mí. Por favor, no mami. No voy a tú hacerlo. Puedes. No quiero inventa hacerlo, algo sobre el auto. Imagina algo. Sí, sí, no nos reiremos. No prometemos no hacerlo. Hazlo. De acuerdo. Pero no podemos saber lo que estás lo diciendo. Favor, lo que digas, mamá. No debemos saberlo. Autoborde. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Qué yo dijiste? Dije. Autoborde. Eso. ¿Qué? ¡Hola! Por favor, llévense a esta mujer. ¿Qué pasa? ¿No les gustó? Por favor, nena. Ahora lucha con dedos, ¿sí? De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro. Ella gana. Yo gané. Y tú perdiste. De acuerdo, tengo otra. Tengo otra para ti. Irás a la escuela. Papá. Tu almuerzo. Oye, papá, tengo $46 ahorrados de mi mesada. Puedes tomarlo si quieres. ¿Sí? Somos familia. Debemos apoyarnos, ¿cierto? Eso es cierto, hijo. Pero tú ganaste ese dinero. Consérvalo. De acuerdo. Nos vemos. Sí. Adiós, Mike. No me digas eso. Odio que me digas adiós. No lo olvides. Hasta luego. Ah, sí. Hasta luego. Mike. Flexi Wheeler, 275 kilogramos, 2% de grasa corporal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, campeón! ¿Tomaste mi maldito esmeril? ¿Qué? ¡Mi esmeril! ¡Que si tomaste mi esmeril! Lo tengo, ¿por qué? ¿Tú lo tienes? Sí, no pude evitarlo. No lo encontré en mi casillero, me hace falta. ¿Quieres el mío? Solo dos personas conocen la combinación de mi casillero. Ese esmeril es mío y tú lo sabes. John, no fumes, hazme caso, te vas a morir. Nos vemos mañana. ¿Y esa corbata? ¿Se murió alguien? ¿Te gusta? Es la corbata que usaré en mi funeral si hoy no consigo trabajo en Otisville. ¿Qué trabajo si no hay trabajo? Salió en clasificados, están contratando. Ah, olvídalo. Quiero intentarlo. ¿Por qué? Denise quiere matarme porque se llevaron su auto esta mañana. Sí, amigo. ¿Ahora entiendes? ¿Quieres que te acompañe? Sí. 50 centavos, 50 centavos. Esta es una pérdida de tiempo.
¿400 personas para un trabajo, un empleo? No puede ser. Te aseguro que aquí se entra por recomendación o porque eres familiar de alguien. Olvídalo. ¿Y para qué iban a poner un anuncio, Jimmy? Creo que solo es un ardid. Podrás comprobarlo. Te dirán, nos mantendremos en contacto con usted. O te dirán, es demasiado calificado. De cualquier forma, te mandarán al diablo. ¿Archibald? Sí. Adelante. Tengo experiencia en máquinas desde los 15 años. De verdad quiero el trabajo, cualquier cosa que me quiera dar. Sí, lo sé. Estoy listo si usted me necesita. Vaya, su experiencia es muy impresionante. Es notable, en verdad. Francamente, usted es demasiado calificado. Nos mantendremos en contacto. En 15 minutos. Llegaremos tarde. Su ridícula barba creció una pulgada más. ¡Sin nervios, Mikey! ¡Alto, papá, cariño! ¡Coloca el tubo arriba, hijo! ¡El puño! ¡Bien, Mikey! ¡Hey! ¿Sí? Ventaja para el corredor. ¡Acá! Son las reglas. ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Segunda base! ¿Qué le pasa a Mike? ¡Hacia acá! ¡Lánzala! ¡Mikey! ¿Qué está pasando? ¡Mikey! ¡Hijo! ¡Mikey! ¡Michael! ¡Mikey, mi amor! ¡Que alguien llame una ambulancia! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Ambulancia! ¡Mikey! ¡Llamen una maldita ambulancia! ¿Alérgico a algún medicamento? ¡Ya le dije, él es sano, no tiene solo alergias. Se desmayó durante su el partido. Su hígado se expande, gírelo hacia mí. Se va a recuperar, ¿verdad? Pulso 150 bajando al 78% BP. Sigue disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa no con mi hijo? ¿Pueden venir conmigo? Sí, sí. Tomará unos minutos realizar algunos procedimientos. No voy a dejar. Hay que registrar la admisión de su Entiendo. Hijo. Se deben Ay, llenar los formularios. Escuchen, es posible que su hijo vaya a necesitar una transfusión. ¿Qué? Hay que ver el tipo de sangre de ambos. Aquí no te preocupes, volveremos. Espera un momento.
¿Su nombre, señor Archibald? John. ¿Y su segundo apellido? Q es su inicial. ¿Nombre de su compañía de seguros? John. ¿Cómo está Mike? ¿Dónde está? Aún no sabemos, le están haciendo unos exámenes y esperamos los resultados. ¿Podemos ayudar en algo? ¿Me permite su tarjeta de seguros? ¿Cómo dijo? Su tarjeta de seguro. La necesito para ingresarla al expediente. Somos amigas. Ahora pueden pasar a verlo. Hola, mi cielo. ¿Qué tal, jugador? Tengo sueño. Tranquilo, tienes que descansar, amigo. Estaremos afuera cuidándote. De acuerdo. Te amamos, hijo. También yo. ¿Qué es todo esto? ¿Esto? Con esto monitoreamos sus signos vitales, su respiración, su pulso y ritmo cardíaco. Esto mide la presión sanguínea, el diástole y sístole. Queremos mantener la presión arriba de 90. Si esta está baja, actuaremos de inmediato. No podemos dejarla bajar a 70. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa si baja a 70 otra vez? Si vuelve a pasar, su corazón fallará. Entiendo. Si necesitan algo. Gracias. ¿Qué problema tiene su seguro familiar? Él trabaja medio tiempo. No habrá problemas. Ella en una tienda de comestibles. Estoy seguro de que todo saldrá bien. ¿Hay algo que podamos hacer? Tengo que colgar. El señor y la señora Archibald. Hola, soy Rebecca Payne, la directora del hospital. Hola. Hola, ¿cómo gusto está? En conocerlo. El doctor Turner, jefe de cardiología y médico de Michael. Oh, gracias. Mi esposa. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está nuestro hijo? Tomen asiento. De acuerdo. Esta placa es de un corazón normal de 9 años. Y esta otra es de su hijo, Michael. Hay algunas oquedades. Aquí, aquí y aquí. E inducen a una miopatía resultando un edema pulmonar e ectopía ventricular maligna. Como pueden apreciar, el corazón de Michael es casi 3 veces el tamaño normal. Perdón, es que... No entiendo lo que está diciendo. ¿Podría decírmelo en términos sencillos? Básicamente, no hay suficiente sangre que bombee el corazón de Michael, así que se acumula en los pulmones como una esponja que crece. Su corazón está intentándolo, pero le quita energía. ¿Necesitará una cirugía o...? Bueno, hablamos de una arriesgada cirugía correctiva, señor y señora Archibald. Necesita otro corazón. Necesita un trasplante, si no, no resistirá. Aguarde un segundo. Hay otras opciones. ¿Cuáles opciones? Hacer nada. Medicarlo. Hacerlo sentir tan cómodo como sea posible. Tendrán que darle una mejor calidad de vida. No lo entiendo. Hemos cuidado mucho de él y se veía bien. Bueno, él se repondrá. Pero su corazón empeorará. Se irá incrementando la fatiga. Y dormirá más y más. Hasta que un día se quede dormido. Y no despierte. Sé que esto es difícil, pero tienen que enfrentar la situación de su hijo. No vivirá mucho tiempo. Deben hacerlo feliz en sus últimos días. Prepárense. ¡Oh, Dios! Un trasplante es una cirugía de alto riesgo. Podría morir en el quirófano. No creo prudente arriesgarse. Pero si usted... Es decir, si no se hiciera nada...
Si no se sometiera a cirugía, ¿cuánto le quedaría de tiempo? No mucho. ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? Ven, amor, vamos a buscar una solución. Ya, cálmate. Lo lamento. Esto es duro. Ten, seca tus lágrimas. Está bien, sí. De acuerdo. Si fuera su hijo, ¿qué haría usted? Yo haría el trasplante, por supuesto. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Bien, hagamos eso. Opérelo. ¿Sí? Sí. Está bien. Lo primero que haremos es colocar a Mike en la lista de espera de donadores. Es B positivo y tendrá que estar al comienzo de la lista. No es tan simple. Hay otras consideraciones que deben tomarse en cuenta para ponerse en la lista de donadores. La cirugía de trasplante es muy costosa. En muchos casos, es prohibitiva. Estamos asegurados en gastos médicos mayores. El seguro lo cubre. Ya leímos sus cláusulas, señor Archibald. No hay provisiones en su póliza para procedimientos de esta magnitud. Oh, no. No, no, no. Hay una equivocación. Perdón, perdón. No digo que usted se equivoque. Yo solo estoy diciendo que él está asegurado. Mi hijo está cubierto. ¿Y usted, señora Archibald, tiene cobertura? No. Solamente he trabajado un par de meses en el supermercado y no hay beneficios. No hay problema. Tenemos seguro. Aquí dice que no son dueños de su casa. No poseen acciones, ni bonos, ni inversiones. Poseen un poco más de $1,000 en ahorros. Pero está asegurado. Es muy probable, señor Archibald, pero tendrá que verificarlo. Mientras tanto, temo que trataremos esto como cuenta en efectivo. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta una cirugía de trasplante? Espera un momento. Yo me hago cargo. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto es el costo? El trasplante, honorarios, cuidados posoperatorios, drogas inmunodepresoras. Hablamos de un mínimo de $250,000. Si optan por el trasplante, esa sería su elección. Pero el hospital mantiene una estricta política sobre el cobro a los pacientes. Se requiere de un depósito antes de poner su nombre en la lista para donaciones. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿De cuánto es el depósito? 30%. $75,000. $75,000. Para poner en la lista a mi hijo. Nuestro hijo está arriba agonizando y lo único que hacen aquí es hablar de dinero. Cuesta dinero conservar la salud. Es costoso para ustedes y para nosotros. Lo siento, pero tendrán que garantizar el pago para poner el nombre de su hijo en la lista. Señor y señora Archibald, por favor, esperen. Si su gente no quiere atendernos, está bien, nos lo llevaremos al County Memorial. Ustedes no querrán hacerle eso. Es el hospital del condado, deben atenderlo. Eso cree usted. Un trasplante de corazón allá se considera un selectivo procedimiento. Créanme, están en el lugar correcto. ¿Qué se supone que hagamos? Contacten de nuevo con su compañía de seguros. Véanlo con nuestro departamento de recursos humanos para asistencia médica. Ahí hay dinero. Están los servicios infantiles del estado y del Medicaid. Así podrán mantenerlo aquí, no acepten uno como respuesta. Su póliza ha cambiado, señor Archibald. ¿En qué ha cambiado? Sí, recientemente cambiamos cuentas de PPO a HMO. Esta póliza es más económica, pero desafortunadamente hay un poco de restricciones. ¿Qué clase de restricciones? Le explicaré. Ahora se maneja que los empleados por horas como usted solo calificarán para la cláusula de cobertura por catástrofes. No, no, no trabajo por horas. Soy de tiempo completo, solo estoy atrasado. Seguro. Pero su cobertura se basa en horas de trabajo. Como le mencioné, usted se encuentra en el segundo rango. Y esta tiene una suma asegurada con un límite de $20,000. ¿Qué? Espere un momento. Ustedes han descontado dinero de mis cheques cada semana. He pagado esta póliza durante años. Cierto, es por eso que el seguro lo cubre por los 20. Pero juega conmigo, ¿verdad? Explíqueme esto. Usted me dice que de tiempo completo, ahora soy de medio tiempo. Cambiaron las primas y ahora resulta que no tengo toda la cobertura, a pesar de que la póliza dice que la tengo. Eso parece, ¿no es así? No, esto no está bien. Mi hijo está muy delicado. Si no estoy cubierto, tendré serios problemas. Lo entiendo, aunque no hay otra cosa que hacer.
¿Podría presentar una apelación? ¿Sí? Aquí tiene. Esto cubre 7 días de trabajo. Semanalmente, 20-40, monto pagado, libre de impuestos, $18,200. Aquí dice que ya tienen seguro médico. Pero no es suficiente. Sucede que lo hemos usado muy poco. ¿Seguro social? No. Recurran a la asistencia social. Pero ambos trabajamos. Eso está mal. Lo siento, no puedo ayudarlos. Quizá el condado. Sí, necesito hablar con una persona de ayuda financiera. No, ya no esperaré más. Esperé 15 minutos y ya no quiero hacerlo. Estoy harto de sus reproches, como si yo fuera el culpable. ¡No me grites! ¡No estoy gritando! ¡Sí, estás gritando! Ya me cansé de esperar, estoy cansado de esperar. El siguiente, por favor. Fila equivocada, número 15. ¿Qué? Número 15. ¿El que sigue? No, no. ¿No qué? No, usted no califica. Mi hijo está muriendo, estoy sin medios. Y si yo no califico, ¿entonces quién? Lo siento. Ah, sí, no necesito sus condolencias, sino que me ayude. Administración Neyman, para informarle que su petición para apelación ha sido aprobada. No, 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 no. Esta es una apelación. Una apelación es en sí una inconformidad. Lo que necesita presentar es un agravio. Presentó el documento equivocado. Espere un segundo. Ahora tendrá que reelaborarlo y eso le tomará 30 días. No tengo 30 días. Ya sé que no. Y sinceramente ya estoy harto de tantos rodeos. Lo que necesito es que el nombre de mi hijo esté en esa lista. Su cuenta tiene un excedente de $30,000. El hospital ha decidido ayudarlo a salir de aquí. ¿Eso es cierto? Sí, así es. Pero nuestra generosidad tiene un límite, ya que en definitiva su seguro no cubre los gastos. Aquí tienes. Tómalo. Gracias, se lo agradezco. ¡Ya casi llegamos! Ay, ¡está muy pesado! Ay. Al fin. Gracias, gracias. Estoy seguro que será por una causa noble. Ve con Dios. ¡Súper! ¡Mi vida! No puedes decir que no quieres lanzar la bola. Barney frunció las cejas por lo que dijo Babe y contestó, oye, como quieras. Entonces... míralo, está tranquilo. Dios de misericordia, que en tus manos tu Hijo Jesucristo encomendó su espíritu hasta el último aliento. Momento de estas mismas manos, encomendamos el alma de tu sierva, Tiffany. Deberíamos contactar con los del programa de investigaciones especiales. Con ese tipo del peinado gracioso, el niño bonito, ¿cómo se llama? Lampley. Doc Lampley. Oiga, le daré $20 por el televisor. Esa cuesta más. $20. Llámalos, Jimmy. ¿No te importa que charlemos así? Andamos como locos. Corre, corre, corre. No hay problema. ¿En qué le puedo servir?
Mi hijo, Mikey, su corazón está entre la vida y la muerte. Y no es suficiente el seguro por parte de mi trabajo. Ahora ellos dicen que no van a pagar. ¿Qué hay del hospital? ¿Cubrirán los gastos o no? Deberían hacerlo. No, ellos dicen que debo pagarles en efectivo. De otra forma, debo llevar a mi hijo a casa y verlo morir. Dios. Sí. Usted podría ser uno de esos especiales que despiertan interés, hacer donaciones, escribir al Congreso, cosas como esa. Lo que pueda hacer, señor Lampley, apóyenos en lo que sea. Creo que lo que está pasando con su hijo es infame y quiero ayudar. Lo comentaré con los productores. Yo solo obedezco órdenes. Sí, claro. Y deje su número con Karen, es importante. De acuerdo. Y muchas gracias. Gracias. Deme $100. Deme 100. Mírelo, es un diamante. $90, deme 90. Diga. Mikey está muriendo. ¿Qué? Lo están desconectando. ¿Quién? El doctor Turner se acaba de ir y ordenó que desconectaran a Mikey en este momento. No, espera, cielo, un segundo. No, ellos no pueden mandarlo a casa. Le llevé dinero ayer. No importa. Escúchame, lo están desconectando. Escúchame, llamé al hospital. Estuve ahí. Yo me haré cargo de todo. Siempre te haces cargo de todo el mundo. Lo haré. Pero nunca lo suficiente. Ahora necesitas hacer algo más. ¿Estás escuchándome? ¡Algo más! Haciendo muy bien. Ha ganado más de un kilo. Creo que es el único paciente que le gusta la comida del hospital, ¿o no? ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Cuánto debo esperar para volver a jugar tenis? Puede jugar tenis antes de estrenar un nuevo corazón. ¿Por qué no vamos a jugar ahora? ¿Cuál es la diferencia? Un par de sets. Me gusta el tenis. Eso no nos importa, ¿de acuerdo, cariño? Por favor, regresa a tu puesto. Muchas gracias. Ah, Heidi, en cuanto puedas, haznos una cita para comer la semana que entra, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Yo cocinaré. Usted no va a cocinar y no lucirá ninguna lencería sensual frente a él durante el próximo mes porque no está en su testamento. Él lo confesó. Pero... no está, no se arriesgue. Señor Turner, ayer deposité $6,000 para ustedes. ¿Podemos hablar? Claro. ¿De acuerdo? Estaremos en contacto. Cuídense. Muchas gracias. Mi esposa Denise dice que enviará a Michael a casa. ¿Eso es verdad? Señor Archibald, soy un físico. Yo no tengo poder de decisión. Esto es ajeno a mis convicciones. Sí, pero usted es el jefe de cardiología. Puede hacer recomendaciones. Ellos lo escucharán. Yo puedo recomendar todo el tiempo, pero la decisión final es de la directiva, no mía. Y eso es todo. Se va a casa. Temo que sí. Podemos dar un paseo. No será largo, lo prometo. Sé que tiene cosas que hacer. Bien. Anoche buscaba el folleto donde dice que este hospital realiza más de 300 cirugías al año. 300 cirugías.
$250,000 cada una. ¿Tiene idea de cuánto es? Sé cuánto es porque hice la suma. $75 millones solo de cirugías de corazón. Y usted me dice que no es posible donar una, ni una. John, renuncié a mis honorarios. No le pedí que lo hiciera. Nadie le pidió que lo hiciera porque quiero conseguir el dinero completo. Lo sé. Puedo venir con el dinero. De hecho, he reunido $20,000 para pagar los gastos. Lo sé. Y lo juro por Dios, pagaré con mi vida. Solo quiero que me den la oportunidad. Solo puedo conseguir 20 horas de trabajo. ¿Lo entiende? Comprendo. Quiero hacerlo. Quiero pagar. Lo juro por Dios. Pagaré el dinero completo. No sé cómo, pero lo haré. Prometo que lo haré. Solo confíe en mí. Le doy mi palabra como hombre. Por Dios. ¿Podría quitarme sus manos de encima, por favor? Hice todo lo que pude, lo siento. Eso no es cierto. Sí. Hay que salir para hablar de ello. No se lo pediré de nuevo, doctor. Se lo diré. Usted le dará a mi hijo un corazón nuevo. ¿Lo ha comprendido? Sí. Sí. De acuerdo. De acuerdo. No se mueva. No se mueva. ¿A dónde cree usted que va? Baje las manos, bájelas. Señor Archibald, guarde silencio. Esto, pero no es la manera de hacer las cosas. Tranquilícese. ¿A dónde va? No puede pasar. Se va a meter en problemas. Baje las manos, bájelas. Y usted, levante las manos. Su arma, ¿dónde está? No tengo arma. No están armados, no usan armas. De acuerdo, sí, de acuerdo. Ponga las manos abajo, siéntese. No, está colocado. Mejor arriba, en una arriba. Posición delicada. Póngase ahí, no se mueva. Tenemos que solucionar esto antes de que sea demasiado tarde. Quiero que se mueva. Espere, deténgase. Basta, basta, deténgase. Si hace esto, las consecuencias serán irreversibles, ¿entiende eso? Piénselo, analícelo. Necesitamos hablar aquí. Señor Archibald, espere. Regrese, por favor. Haga todo lo que por favor, a su lugar. ¿Qué está haciendo? Haga caso a su consejo. No acepto un no como respuesta. ¡Blajas! ¡Ese hombre trae un arma! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Quédese ahí! ¡Oiga! ¡Espere! ¡Oiga! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¡Vuelva a su lugar! ¡Siéntese sobre las manos! ¡Sobre las manos! ¡Regrese! ¡Siéntese ahí, Turner! ¡Todos al suelo! ¡Turner, siéntese sobre las manos, dije! ¡Nadie se mueva! Oye, ¿qué haces? Estoy sangrando. Quiero que me atiendan y me curen la mano. Señor Archibald, estas personas no tienen que ver con esto. Tiene que dejarlas ir. Todas necesitan tratamiento. Este es un hospital y usted es doctor. Entonces atiéndalos, inicie con él. ¿Qué pasa, doctor? ¿Necesita la póliza de seguro? Yo lo haré. Entonces hágalo. Oiga, mi esposa está embarazada. De acuerdo, ya oí. Oiga, señor, sí, mi bebé está llorando. Quiero que escuchen esto, escúchenme. Oigan, el hospital está bajo nuevo régimen por ahora. Sí. Sí, desde ahora la atención médica será gratuita. Qué honradez de hombre. Oye, ¿qué te pasa? Se ve que a ti no te duele. ¿Cuál es su nombre? Max. Max, usted y el doctor Turner, síganme. ¿Tiene llaves del ascensor? Sí. Bien, quiero que lo desconecte. No lo pierdas de vista, Max. Siéntese y no se mueva. No puedo hacerlo si se mueve. Recuérdese a Dougie Hauser. Oye, llegamos antes que ese negro. Todos serán atendidos. No iremos a ninguna parte, así que siga sentado. Solo relájate. Diga. Diga. Hola, ¿es el Hospital Memorial? Sí, esta es la sala de emergencias. Gracias a Dios. ¿Podría darme su dirección, por favor? Ah, necesito llegar rápido. No podemos atenderla. ¿Qué? Porque está cerrado por reparación. ¿Qué quiere decir? Esto es una emergencia. Entiendo que es una emergencia, pero ¿por qué no va al Monte Ángel? No,
¿Sí? Por lo regular me llevan, pero ahora yo necesito la dirección. ¿Qué camino lleva? No sé, estoy cerca de la avenida Flower. Baje por la avenida Flower y dé vuelta a la izquierda y vaya hasta el final de la calle, ¿entendió? ¿Qué puedo hacer? Yo qué sé. De nada. Señorita, por favor, salga. Salga de ahí. Haz algo. Salga, por favor. No quiero, me siento mal. Mi amor, por favor. Siéntese ahí. Eres increíble, Miriam. Este es un manicomio. Qué bueno que no me herí. Estaría desangrándome hasta morir en esta jungla. ¿Estoy en lo correcto, amigo? Discúlpame, hermano. Espera y veremos qué es lo que pasa. No has entendido. Quiero que te levantes y hables con ese hombre. Miriam, no, por favor, tranquilízate. Me enfermas, Miriam, por favor. No haces nada. Miriam, escucha. Miriam, no quiero ser tranquilo, bebé. No te das cuenta de un momento, un momento. Tranquilos. No, quieren tranquilizarse. No, le hará daño al bebé. ¿Lo han pensado? ¿Qué es lo que pasa? Me siento mal. Está bien, haré algo. No se preocupe. Pero voy a hacerlo pronto. Enseguida. Usted, oye, hermano. Relájese. Tranquilo, tranquilo. Enseguida te atiendo. Primero al bebé. Disculpe, señor. Mi novia tiene un fuerte cólico. ¿Y qué quiere que haga? La señora va a tener un bebé. ¿Cuándo la verá un doctor? Siéntese. ¿Por qué no? Siéntese. Está bien, está bien. Doctora Claim. Voy enseguida. Usted y yo no tenemos ningún problema. No es cierto, no tenemos problemas. ¿Qué dice? Señor, ¿dónde está? Señor, ayúdeme, por favor. Se lo suplico. Mi niño ha estado llorando toda la noche. Es más, ¿qué puedo hacer por usted, señora? El oído le duele, está muy mal. Por favor. ¿En el oído? ¿Tiene infección? Se lo suplico. ¿La puede ayudar con el oído infectado? ¿Yo? Sí, usted. No creo. ¿Por qué no? No sé nada. Es mi primer día. No puedo creerlo. ¡Vayan al otro cuarto! ¡Todo el mundo a la otra habitación! Sí, estará bien atendido, se lo prometo. No deje de verme, ¿de acuerdo? ¡Deprisa! ¿Qué? ¡Abran! ¿Qué pasa? ¡Abran! ¡Tenemos a un herido de bala! ¡Se desangra! Llévenlo a otro hospital. ¡Abran! ¿Quieren? ¿Los conoce? Sí. ¿Seguro? Sí, están aquí todo el tiempo. Abra. Quítese la chaqueta. Taquicardia. Desabróchesela. Quítesela. Póngala en el suelo y aléjese. Amigo. Déjenlo ahí. Bien. Solo váyase. ¡Váyase! ¡Largo! ¡Largo! ¿Qué sucede con él? Le dieron un tiro. Salgamos. Oye, espere, espere. ¿Qué hay en el maletín? ¿Qué fue lo que pasó? Les di el dinero de la caja registradora y aún así me dispararon. Oh, Dios mío. Necesitamos intervenirlo de inmediato. ¿Puedo llevarlo al quirófano? Sí, sí. Claro, de acuerdo. ¿Cuál es la situación? Una herida de bala en el vientre. ¿Habrá posibilidad de que nos asistan? No, doctor Turner, necesitamos de su ayuda. Bien, acabo de comprar este traje. ¿Me ayuda? Ayúdenos. 3, 2, 1, levántenlo. Gracias. Gracias. No, yo no puedo hacer nada. Es un tiro y soy cardiólogo cirujano. No me dedico a emergencias como esta. Lo que bien se aprende no se olvida. Imagine que le pagan. No, mi especialidad es otra. Entiendo ¿entiende? Eso. No puedo hacer el esto. El hombre está muriendo. Véalo, hágalo. Entienda, pero... 75 mililitros de demerol y belidocaína en 2% local. Ya lo puse a dormir. Cuando salga, demandaré al hospital y a la compañía de seguridad. Primero asegúrate de salir de aquí. Teniente, tenemos serios problemas aquí. ¿Cuáles? Este sujeto quiere quedarse. Sí. Tiene sitiada el área de urgencias, desconectó los elevadores. El problema es que si forzamos la puerta, corremos el riesgo de que ese maldito asesina a las personas. Hay dos pequeñas videocámaras escondidas en la sala de urgencias. Es vigilancia del propio hospital. Tenemos un video que puede revisar.
¿Usted está a cargo de la seguridad? No, no, señor. El encargado es Wally Pitoniak. Hoy es su día libre. Lamento interrumpirlo. Venga acá. Esta área es solo para vehículos Correcto. De emergencia. ¿Conseguiste una línea segura? Sí. Teniente, hay uno de nosotros adentro. Si quiere comunicarse por radio, inténtelo con este. Pide que intervengan todas las líneas de la sala de urgencias. Si este sujeto quiere hablar por teléfono, lo hará conmigo. ¿Entendido? Hecho. ¿Quién está a cargo aquí? Rebecca Payne, señor. Es su día libre. Santo cielo, ¿alguien trabaja en este hospital? Es sábado, señor. ¿Y eso qué? Las personas se enferman todos los días. Señor, señor, ¿sí? Ya no llora. Ah. Ya no llora. Estará bien. ¡Dios! Soporta. Señor Archibald, soporta. Necesito hacerle el examen dactilar. ¿Dónde la atenderá? En aquella habitación. Bien, llévela. Ven acá. Esto duele. Venga, por aquí. No olvides que fue tu culpa. Disculpe. Creo que mi prometida tal vez tenga roto un brazo. ¿Alguien podría atenderla ahora, por favor? Sí, ¿qué le pasó? Un ebrio me golpeó. Se cruzó el alto y nos golpeó. ¿Cierto? Cierto. Fue un accidente. Sí, así fue. Habla el teniente a cargo del departamento de policía. Tome el radio y responda. El edificio está rodeado. No hay manera de escapar. Así que ponga atención. Le aconsejo que responda. ¿Hola? Hola, ¿me escucha? Sí. Soy del Departamento de Policía de Chicago. Mi nombre es Grimes. ¿Usted está a cargo? Así es. ¿Con quién estoy hablando? John Q. Bien, John Q. Habla el teniente Frank Grimes. Pero quiero que me llame Frank. ¿Podrá hacerlo? Seguro, Frank. Seré el negociador. He sido policía desde hace 25 años. Es lo que sé hacer. No me gustan las tretas. No me ando con rodeos, así que cumpliré mi palabra si es que digo algo. Vayamos al grano. ¿Hay heridos? En la sala de urgencia siempre hay heridos. Simpático. No los hay. Excelente. Todo el tiempo nos comunicaremos a través del radio. Exactamente, ¿qué es lo que quiere? Encuentre a Rebecca Payne. Ella administra este hospital. Al encontrarla, dígale que quiero el nombre de mi hijo en esa lista de receptores, ¿entendió? Quiero el nombre de mi hijo en esa lista. ¿Niña o niño? Un varón. Yo también soy padre, John. Dos niñas y dos varones. ¡Oiga! 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 No se burle de mí, Frank. No me quiera manipular. Insulta mi inteligencia como ser humano. Quiero que se tranquilice, John, y que no se ofenda, ¿de acuerdo? Pues no me trate como un retrasado mental. Escuche, esto es lo que quiero, y si no lo consigo, habrá algún muerto. Y todo por su culpa. ¿Está escuchándome? Lo escucho fuerte y claro. Haré lo que quiere. Rebecca Payne, ¿correcto? Correcto. Escuche, hay muchos policías aquí, John. ¿Estás seguro de continuar con esto? Sí, seguro. Está bien, escuche. Esto es un gran problema, John, pero si coopera conmigo, si usted es razonable, saldremos bien de esto, ¿me entiende? Tenemos que tener confianza el uno en el otro. ¿Por qué, Frank? ¿Por qué? Porque hay que tener confianza en todo. Hay que creer, o usted nunca ha creído. Además, ¿qué otra cosa quiere hacer? Póngame anestesia, doctor. Es tarde para esto. Le duele mucho, doctora. Déjeme estar con ella. Estará bien. ¡No, que no se vaya! ¡Ay! ¡Ay, duele! ¡Haga algo! ¿Tu primer hijo? Sí, sí. Estoy muy nervioso. Yo estuve igual. ¿Quieres niño o niña? Eso no importa, amigo, sino que nazca sano. Oye, tengo mucho miedo por lo que pueda pasar. Respire profundo, por favor. Y trate de tranquilizarse. ¿Quién conducía? ¿El auto? ¿Quién lo conducía? ¿Yo? ¿Pero por qué lo preguntas? Porque tu novia está golpeada y tú no. ¿Y cómo llamas a esto?
¿De qué te ríes? Deberían cuidarte eso. Podrías morir desangrado. Ajá. Púdrete. Su bolsa de aire funcionó, la mía no. ¿Qué auto conducías? Mercedes 500. ¿Cómo? ¿Un Mercedes 500? Uh-huh. Oh, ¿qué año? 1986. Un clásico. El lugar del pasajero nunca trajo bolsa de aire hasta el 88. Mentiroso. ¿De qué hablas, John? Tú dímelo. Habla de que has abusado de tu novia, que te gusta golpearla y que todos nos habíamos dado cuenta de eso. Estaba ebrio, ¿de acuerdo? No fumes aquí, Mitch. Por favor, déjame en paz. Necesito hacerlo. Pero no todos queremos fumar. Señor Q, ¿puedo beber agua? Yo necesito ir al baño. Hace mucho que comí. Tengo hambre. Deberíamos buscar algo en la cocina, ¿no te parece? En un minuto, sí. ¿Cómo va todo? Vivirá. No tiene idea de cuánta sangre perdió. Es un milagro que el doctor la haya salvado. ¿Qué es eso? Lasix. Es diurético. Le ayudará a arrojar los fluidos acumulados. Pero su potasio se ha reducido y necesita de este suplemento. ¿Y esas? Dopamine para su presión sanguínea. Digitalis para su corazón. Primacor. Dios, creo que es demasiado. Sí, lo es. Esto es antibiótico. ¿Para qué? Es un profiláctico para su caso. ¿Y esos? Estos dos son para el dolor. No me siento bien. Las molestias durarán pocos minutos, amigo. Pero te traeré unos crujientes hielos de sabor. ¿Quieres? Sí. Oye, Mike, por cierto, ¿sabías que alguien vino a verte? Dijo que era tu amigo. Creo que lo tengo aquí. No sabía si dejarlo entrar o no, pero ¿tú qué dices? ¿Lo dejamos entrar? Dice que quiere hacerte compañía. ¿Lo dejamos? Sí, déjelo. Qué lindo. Está bien. Gracias. ¡No! ¡Mi hija! Tranquila, señora. Tranquila. ¡Déjenme estar con ella! ¡No se la lleven, por favor! ¡No! Mamá, ¿vendrá papá? Sí, él vendrá. ¿Cuándo? ¿Dónde está? No lo sé, pero vendrá. Aquí tenemos al siguiente competidor. Veamos si logra la chusa. Increíble, qué efecto, chusa. ¿Qué es lo que haces? No me digas nada, ¿oíste? No eres un guardia de seguridad y debería someterlo en cuanto se descuide. ¿Someterlo con qué? No me arriesgaré a que me rompa el cuello y menos por 8.50 la hora. ¿Estás loco? Lo encontré. ¿Qué diablos haces? Tratando de salir de aquí. No arriesgues tu vida. Mejor siéntate y aguarda a que nos rescaten. Sé realista, Max. Los policías entrarán disparando sin cuidado alguno y para cuando ellos terminen seremos... historia. Si te descubre con ese escalpelo, entonces tú serás el primero en ser historia. No me parece peligroso. Con algo de etil clorhídrico tendrá suficiente. Escucha, pon eso lejos de nosotros. No quiero tener problemas por tu culpa. Escucha tú, remedo de policía. Yo no soy cobarde. Tengo vida. Y eso es lo más importante. No me quedaré en este horrible lugar, no, señor. Cuidado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto verlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Jefe. Hola. Hola. ¿Qué
Hola, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Es verdad que exige una cirugía para su hijo ese hombre? Eso se lo tiene con usted. A usted no lo conozco, búsqueme después. Un momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Y? ¿Es prematuro para la artillería? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué está pasando? Estás viéndolo. Es un padre desesperado. Le estoy dando un par de minutos. Quiero que se calme. Tengo un permiso especial de prensa. No le des demasiado tiempo. Termina con esto rápido y bien. ¿Sí? Ese es el plan. Ah, qué bien. Estoy de acuerdo. Entonces, en ese caso, te daré un poco más de tiempo. No necesito más apoyo. Todo está bajo control. ¿Seguro? Seguro. Bien. No quiero personas armadas corriendo en la calle, Frank. Hace creer que la ciudad no es segura. Además, estaré aquí. El jefe de policía tiene que estar siempre atento a sus deberes. Solo déjame trabajar. Las cámaras están por ahí y te sentirás de seguro como en casa. Solo relájate. No estés tenso. ¿Por qué yo no te relajas? Estoy bien. ¿Por qué no haces tu trabajo? Mira, no estoy aquí para interrumpirte. Somos policías. Somos del mismo bando, ¿lo olvidas? Correcto, bien, bien. No, bien, ¿verdad? Bien, bien. Correcto. Gusto en verte. Gracias. ¿Hola? Sí, señor alcalde. Lo veré en un minuto. No, lo tenemos. Lo tengo. Ah, sí. El anciano se preocupa por sus pañales. ¿No los dejó aquí? Aún no entiendo por qué nunca lo notaron los doctores. Los reportes médicos de Michael siempre fueron buenos desde que nació. ¿Por qué los doctores no lo supieron? Tal vez porque esos reportes no fueron suficientes. ¿Por qué no? Ha tenido seguro, ¿verdad? Sí. Ahí está la respuesta. Me refiero a que el seguro paga a sus doctores sin cuestionarlos. Es la táctica para tener costos bajos. Digamos que Mike necesitó un examen adicional y el seguro dijo que no lo cubriría. Así que los doctores no dicen nada. Viene la Navidad y el seguro le da al doctor un bono extra. ¿Es cierto eso? Puede ser. No exacto, pero puede ser. ¿Está diciendo que esos doctores supieron de la condición de mi hijo y prefirieron dejarlo así? ¿Quién sabe? No lo sé, John. No lo tome personal, doctor. Pero ustedes hacen trampa. No sé de qué habla. ¿Qué me dicen de esa cosa que ustedes hacen? ¿Qué cosa? Sí, esa promesa. ¿Cómo le dicen? Juramento de Hipócrates. Me suena algo hipócrita eso. ¿Cómo va, Doc? Juro solemnemente cuidar a los enfermos, librarlos de la muerte, pero solo si tienen seguro de gastos médicos. Lo dijo perfectamente, así es. Sí. Es gracioso, pero no está lejos de la verdad, ¿cierto? Pasa todo el tiempo. Los paramédicos traen víctimas accidentadas y cuando los grandes señores encuentran que no pueden pagar, los dejan morir. Los hospitales no pueden correr a la gente. Hay una ley en contra de eso. Sí, hay leyes, pero también hay maneras de eludirlas. Lo que se hace es estabilizar al paciente y luego desentenderse de él y lo sabe. Así no funciona. Es exactamente como funciona. Tal vez no pase en el quinto piso, pero aquí, si usted no tiene dinero, solo le darán una bandita, una patada por el trasero y se irá a la calle. Cierra la boca. Es suficiente, ya escuché demasiadas mentiras por un día, ¿de acuerdo? Escuchen, si van a arrojar en mí todas sus quejas, está bien. Genial, seré el villano. Pero, ¿quién es el que trae el arma? ¡Señor! ¡Teniente! Hola. Hola. John, habla Frank Grimes. Al levantar el teléfono, podrás hablar conmigo. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo va lo de la lista? Trabajo en ello, John, pero necesito tiempo. No lo tengo, Frank. Hablemos de los rehenes. Hablemos. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasa allá adentro? ¿Cómo están? Bien, y completos, comiendo chocolates y discutiendo acerca de los hospitales, esperando su respuesta. Quiero que deje salir a uno. ¿Para qué? Lo hago por ti y por mí, es un acto de buena fe. Hay gente nerviosa aquí afuera, John. El ambiente se relajaría mucho si logramos ver algunos rostros felices. Lo haré por usted si hace lo que le pedí. ¡Teniente! Quiero el nombre de mi hijo en la lista de espera de donantes. No quiero dañar a nadie. Lo entiendo, John. No lo entiendes. Está perdiendo tiempo. Creí en la eficiencia de su sistema, pero me equivoqué. Y eso me pone nervioso. Disculpa, necesito decirle algo. ¿Sí? El bebé de Miriam viene mal y hay que intervenir. No hay medicamentos y hay que llevarla a maternidad inmediatamente. John. Adiós, Frank. Es por aquí.
¿Qué demonios pasa? ¿Conoce a este hombre? Mira, señor, máximo acercamiento. Su nombre es John Archibald. Su hijo tiene dañado el corazón. Vigila la entrada y encuentra a la madre. Necesito hablar con ella. Frank, ¿sigues ahí? ¿Qué pasa, John? Aquí estoy. Cambié de opinión. ¿De acuerdo? Liberaré a un rehén. Genial, John. Haces lo correcto. Pero cuando lo haga, el reloj corre, ¿entendido? Son las 4:15. Tienes una hora hasta las 5:15. ¿Está claro, Frank? Si mi hijo no está en la lista para las 5:15, alguien de aquí morirá. John, no hagas estupideces. 5:15, Frank. 5:15. Si no, no respondo, ¿oíste? Ya oí. Eres policía, haz lo correcto. Esto está mal, Frank. Hay que hacer algo enseguida. Bien, Miriam. ¿Y Rosa? Sí. Se van, rápido, vamos. Señor Archibald, por favor, deje ir a mi esposo mi conmigo. Amor, no, no, tú sal de aquí. Todo va a estar bien. Estoy harto. Seré libre. No, no hagas caso, mi amor. ¿Qué clase de hombre eres, eh? ¡Púdrete, negro! ¿Qué? ¡Repite eso! ¡Anda, oigan, repite eso! Un momento, espera, solo relájate. ¿Qué dices a esto, maldito? ¡Tony! ¡Levanta el arma! ¡Hazlo! ¡Levanta el arma! ¡Dispárale! ¡Dispárale en el rostro, Julie! ¡Toma el arma! ¡Eso es, nena! ¡Hazlo! ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¡Max! ¡Dame las esposas! ¡Estúpida perra! ¡Esto es por golpearme! ¡Esto es por ser un canalla! ¡Y esto por haberme dicho perra! Hasta a mí me dolió. ¡Ya no seré tu Barbie otra vez! ¡Por Dios, nena! Con ese trasero y esos músculos no podrías ser rubia. Te felicito por darle su merecido. Dame eso. ¡Arriba! Ya, váyanse. No te preocupes. Quiero que sepas que todo va a salir bien. Sí, amor. Cuídate. No te preocupes. Sí. ¿Quieres? No te preocupes por nada. Estaré contigo. ¡No disparen! ¡Los rehenes están por salir! ¡No disparen! Steve, tú también. Se van los dos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Que Dios lo bendiga. Sí, salga, gracias, John. Váyanse ya. Gracias, que usted se cuide a su bebé. El criminal ha liberado a varios de los rehenes, quienes serán atendidos de inmediato por los miembros del equipo de rescate. ¿El hombre conocido como John Q conseguirá un corazón para su hijo? Solo el tiempo lo dirá. Desde el Hospital Memorial. ¿Es cierto que una ambulancia dejó a un herido de bala después de tomar el lugar? ¡Baja el micrófono! Sí, abrió la puerta y lo dejó entrar. ¿Quiere comentar algo, señor? El hombre estaba muy grave. Si no lo hubiera dejado entrar, se muere. Así es. Señora, ¿se encuentra bien? Ah, sí, me siento bien. Voy a tener un bebé. Mejor nosotros nos vamos. Señora, ¿tiene algún comentario acerca del criminal? ¡John Q es un gran hombre! ¿El criminal? ¡Muy buen hombre! ¡No como ese viejo idiota que me golpeó la cabeza! ¡Dígame! Por favor, dígame qué sucedió. ¡Ayúdenle con su hijo! Tienen una cámara adentro, no lo puedo creer. Están vigilándonos desde aquí. ¿Cómo lo sabe? Ven algo con mucho interés, Freddy. Quiero saber qué es. ¿Lo conseguirás? Por favor, si ellos lo tienen, lo tendré. Tipos como este aparecen en hospitales de todo el país. ¿Qué cree el señor Archibald? ¿Que es el único padre con un hijo enfermo? Tengo enfermos de SIDA que llenan el cuarto piso. La gente se enferma y se muere. Así son las cosas. Y he enfrentado cosas así todos los días.
Felicidades. Hay un hombre intentando asesinar personas inocentes porque usted se negó a ayudar a su hijo. El hecho es que hay 50 millones de personas en esta nación sin seguro médico. Si quieren cambiar eso, acudan al Congreso. Disculpe, ¿por qué no le dicen que ya está su hijo en la lista? Quizá no tenga sentido, pero ¿quién lo va a saber? Señor, disculpe, ¿puede venir a ver esto? Sargento, el jefe Monroe. Él es Wally Pitoña. Hola. Hola, mucho gusto. Lo tengo localizado. Aquí está el sitio. Esta será su posición. Y este es su teléfono. ¿Cuál teléfono? Verifícalo, Jeff. Justo ahí. Así es, Tom. Pero el jefe Monroe sostiene que la policía hará lo que sea necesario para preservar las vidas y rescatar a los rehenes. Gracias por el reporte. ¡Qué nación, ¿verdad? Nadie puede ir a ningún lado sin ser atacado, asesinado, apuñalado. Los niños asesinan a sus compañeros de un disparo. No volveré a ir a una oficina postal jamás. Cierra la boca, Mitch. Silencio. Odio al pequeño bastardo, pero tiene razón. ¿Saben lo fácil que es conseguir un arma? 5 minutos. ¿La tienes? ¡Bum! Entiendo que tu hijo está en crisis, John, pero ¿qué lo hace mejor que yo? Tengo una vida. Sí, pero tú no estás asegurado. ¿Y qué? ¿Vas a dispararme? ¿Por qué eso le dirás a los policías si tu hijo no consigue un corazón disponible? Vamos a morir. ¿Así es tu final, John? ¿Cuál es tu jugada? Yo no tengo... No sé ni qué voy a hacer. Yo... Estoy esperando un milagro. Espero un acto de Dios. Señora Archibald. ¿Podría hablarle, por favor? Ha sido mi culpa. Cuando el hospital me dijo que iban a desconectar a Mike y le llamé a John, le grité y le dije que hiciera algo más, lo que fuera. Pero nunca pensé... Lo entiendo. ¿Él es un hombre violento, señora Archibald? ¡No! ¡No! Él es bueno y gentil. No dañaría a nadie. Ahora es diferente. Él habla de asesinar personas. Yo quisiera saber algo, y perdóneme, pero ¿él ha estado en la milicia o algo parecido? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ya sé qué está pasando aquí. Están tratando de que diga algo para usarlo en contra de mi esposo. Está en graves problemas, señora, y necesitamos que usted nos ayude. No, aclaremos esto de una vez. No tienen derecho a usarme para inventar un caso en contra de mi esposo. Lo apoyo en todo lo que haga. Estoy de su lado y no del suyo. Señora Archibald. Y usted no me hable. O voy a decirle lo que pienso sobre usted. Pero soy una mujer cristiana. Y ahora déjeme sola. No quiero verlos a ustedes. Había decidido poner el nombre de Michael en la lista de donaciones. El hospital pagará todo. ¿En serio? En serio. Gracias. ¡Oh, Dios! Es buena. Disculpe. ¿Qué desempeño? ¿De qué habla? El abrazo emotivo, ese candor. Por un minuto hasta yo me lo creí. Y ahora, desde el Hospital Memorial, en vivo, Doug Lampley. Como pueden ver, la multitud frente al Memorial está creciendo. El equipo antichoque ha llegado y la situación se ha tornado tensa. Al lado mío está James Palumbo, amigo de John Archibald. Señor Palumbo, ¿qué nos dice sobre John Archibald? Yo...
Yo quiero ser honesto, nada más. Y todo esto es sucio. ¿Entiende? Me refiero a que todo pudo haberse evitado de forma sencilla, pero esto no hubiera pasado si John fuera millonario o si su apellido fuera Rockefeller, pero usted sabe que John no lo tiene. Él no entiende que lo más sagrado en este país es el dinero. Es el dinero lo que importa. Tenemos posesiones y no las tenemos. Tenemos gente rica, pobre, en las calles y nadie dice nada. Ahí adentro realizan cirugías y tienen pacientes que salen en pocas horas y otros que se quedan por semanas. Hay muchas personas afuera, cantidad de personas que no tienen $250,000 en el bolsillo. Atormentar a una persona de esa forma me parece una locura. No es humano. Si algo sé es que, bueno, soy su amigo y trabajamos en una fábrica juntos. Es notable que esto le causa gran molestia, pero si pudiera ver a la cámara y hablarle a John Q ahora mismo, ¿qué le diría? Estoy contigo y cuídate. Esa fue la opinión de Jimmy Palumbo, en vivo transmitiendo para ustedes del Hospital Memorial, Doc Lample. ¿Qué sucede aquí? Teniente. ¿Dónde están todos? Enviamos uno de los chicos a través del ducto de aire. Ahora, si llegamos al blanco hacia el teléfono, tenemos un tiro certero. ¿Eso es correcto? Sí, teniente. Es correcto. Cuando usted diga, jefe. Fuera nervios, muchachos. Esto será pan comido para ustedes. No hay de qué preocuparse. ¡Monroe! Mi esposa me llama. Peor que eso es el padre Tiempo. ¡Venga para acá! Ni una palabra, Frank. No digas nada, no quiero oír. Eres un bastardo, me engañaste, actuaste. ¿Qué es lo que quieres de mí, Frank? ¿Ya viste el reloj? ¿Sí? Pues míralo más, míralo. El tipo dijo a las 5:15, él va a cumplir su amenaza. Monroe, y no tenemos ninguna razón esto para no fue creerle. Algo estúpido. De verdad, ¿cuál es tu gran idea? No hay grandes ideas. ¡Correcto! ¡Menos esta! ¡Exacto! Ahora le daré un tiro a ese sujeto y voy a detenerlo. ¿Conoces la táctica? ¿Sabes hacer el tiro abierto? ¿De qué estás hablando? La esposa quiere hablar con él. ¡Déjala hablar con él! Exactamente eso haré. ¿Vas a presionar con su esposa? Usaré lo que funcione, Frank. Deja ponértelo así, ¿está bien? Tenemos que arriesgarnos ahora. Si ese loco comienza a matar, será malo, ¿cierto? Y si lo matamos, es igual de malo. ¿Malo para quién? Es malo para todo mundo, Frank. Para ti, para mí, para todos. Es año de elecciones. Está muy mal. Pase lo que pase. El tipo no va a lograrlo. ¿Lo matarás? ¿Lo desaparecerás? ¿Así de fácil? Yo puedo vivir con la muerte de un mal nacido, pero no con la muerte de un inocente. Nunca bajo mi responsabilidad. ¿Sabes qué, Frank? Estás fuera. ¿Fuera, Monroe? Sin rencores, pero estás oficialmente relevado. Yo me haré cargo. ¿Tú? Sí, yo. Sé lo que tengo que hacer, Frank, y no es mi primera vez, así que te aconsejo que observes. Solo observa. Tengo demasiada presión sobre mí. Me están vigilando. Solo espero que me llamen. Así que tú no lo harás. Lo haré yo. ¿Qué hay de los rehenes? ¡Son seres humanos! Que el cielo los ayude. Genial. ¿Qué cosa? El aire acondicionado se detuvo. Cuento contigo, no me dejes, ¿de acuerdo? Te llamaré. Eso es. Disculpe, lo siento. ¡Cuidado! Disculpe. Alto. Gracias. Doc Lamley, Canal 8. Pase. Sí, gracias. Gracias, oficial. Disculpe. Lo sé, pero... ¿Dónde está mi imagen? En un momento descifraré el código de la policía. Correcto, date prisa. Tengo un contacto en cardiología. La policía usará un teléfono para comunicarlo con su esposa. ¿Lista la esposa? Correcto. Continuemos. Hola. Hola.
¿Qué ha pasado, Frank? John. John. ¿Denise? Hola, mi amor. Sí. Estamos en la lista. ¿Qué? Payne estuvo aquí y me dijo que Mike está en la lista. Amor, lo lograste. ¿Qué? ¿Está en la lista? Gracias a Dios. Sí. ¡Guau! Esto es grandioso, mi amor. ¿Qué? ¡Sí! ¡Oh, ya tengo audio! Bien, John, pero ¿y el video? Necesitamos la imagen. Jefe, lo tengo y va a ser muy famoso. Estoy satisfecho. ¿Estás bien, amor? ¿Y cómo está Mikey? No está bien. Creo que se muere. ¿Qué? Sí. Han hecho todo lo posible por Mikey. Pero cada vez está peor. No reacciona. ¡Oh, Dios! Nuestro bebé se muere. Has rezado por él, John. Has pedido por nuestro bebé. He rezado mucho, cielo. Sabes que lo hago. ¿Cómo se escucha? ¿Me escuchas bien? Sonido perfecto. Todo está bien, cariño. Él se pondrá bien. Lo juro por mi vida. Tengo fe en que lo logrará, ¿me entiendes? Entiendo. Estoy seguro de ello. ¿Puedes creerme? Sí puedo. ¿Está despierto? ¿Mikey está despierto? ¿Puedo hablarle? Déjame ver. ¡Por Dios! ¡Lo tengo! ¡Jefe! ¡Lo tenemos! ¿En serio? El video está en línea. Eres un genio. En verdad lo eres. Conectaré el monitor. ¿Qué haces ahí parado? Está bien, ¡muévete! Ya voy. ¡Hay que recuperar el tiempo! Aquí tiene. Freddy, te juro que ganaremos un premio con esto. Te lo juro. ¿Cómo estoy? No importa, sigamos. ¡Tres, dos, listo! Soy Toc Lambley, en vivo desde el Hospital Memorial, con la noticia exclusiva de cómo un padre está luchando por salvar a su hijo de la muerte. Cariño, tu papi está en el teléfono. Hola. Campeón, ¿cómo está mi hijo? ¿Estás mejor? Ah, ¿y tú? Ah, yo, ¿qué quieres saber? Estoy bien, tú no te preocupes por mí, yo estoy bien. ¿Cuándo vendrás? Bueno, estoy muy ocupado ahora. No puedo ir en este momento, pero estoy contigo. Te lo juro, hijo. Me dicen que necesito otro corazón. Sí, así es cierto. ¿Qué tiene de malo mi corazón? No, no es eso. Nada malo, solo que tú... necesitas... uno que sea duro, un corazón que sea como roca, sólido, que sea fuerte y te haga ser un niño resistente. ¿Comprendes, hijo? Sí. ¿De acuerdo? Oye. Sí. ¿Moriré? No, no morirás, hijo. Claro que no. Lo sé, porque eres lo mejor del mundo y te amo. No puedo creerlo. ¿Qué es esto? Es lo mejor que he visto. Y el mundo no puede estar sin ti. Es mi caballo de la suerte. Oye, Mike. ¿Sí? Escúchame. Está en la mira. ¿Sabes? Te amo, hijo. Y estoy muy orgulloso de ti. ¿Lo sabes? Sí. Quería estar seguro de que lo sabías. Por
eso quise decírtelo. Haz el tiro. No te muevas. Sal de ahí. Oye, ¿por qué no haces como Chris Cormier, hijo? ¡Sí! Oh, sí. Chris Cormier es grandioso. Es grandioso como tú, bebé. Te amo, papá. Gracias, hijo. Te llamo luego, ¿quieres? Te amo con todo mi corazón, hijo. Yo también te amo, papá. ¡Oh, rayos! ¡John! ¡Estás en televisión! ¡En el canal 8! Está hecho. Murió. No está hecho. ¡Demonios! Sí, aquí está. Esto es muy malo, Gus. ¿Señor? Ahora no. Es el alcalde, señor. Y será mejor que se deshaga del video. La prensa captó nuestra señal y todo fue visto en cadena nacional por televisión. Mikey no se salvará. Sí, pero ¿qué no está lista? ¿Cuál lista? Si me dispararon, si nos dispararon, ¿qué no harán con mi hijo? Aparentemente trataron de asesinar a John. Oiga, fuera, no me empuje. Aquí, fuera. ¿Qué le pasa? Acaban de dispararle a un hombre por televisión. A ver lo que quiere. ¿Quieres timarme? Oye, no quieres empeorar las cosas. Sé que me equivoqué. Está bien, necesito que me salves de esto. En realidad me atasqué. Por favor, Frank. Te invitaré a comer. Pato al horno. ¿Pato al horno? Sí, allá voy. A-R-C-H-I-B-A-L-D. Sí, estoy enviándole la información ahora. Cerca. ¿Quién viene con usted? Él es el sargento Moody. ¿John? Y el jefe de policía Monroe. Confíe en nosotros. Permítale, ¿John? Salir. Es el que quiso matarlo. Usted me engañó, teniente. Usted dijo que me llamaría, Frank, pero no lo hizo. Es cierto, es cierto. Pedí lo que pidió, pero no me llamó. ¿Por qué? Porque usted quería matarme. Nadie quiso hacerle daño, John. Nadie quiso dañarlo. ¿Que nadie quiso matarme? No. ¿Nadie? No. ¿Ninguno de ustedes? ¿Ni este? No. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Quiere la verdad?
¡Comprenda! Esto va a terminar mal para usted, John. Hay dos opciones a elegir. La cárcel o la muerte. Yo no importo, entiéndalo. Mi hijo está muy delicado. Comprendo. Es difícil ser hombre en estos días. Es difícil hacer lo correcto. Deponga el arma ahora, John. No está escuchándome, Frank. Mi hijo está delicado. Eso es todo. No hay otra cosa. Necesita ayuda. Y las personas necesitan ayuda cuando están enfermas. ¡Sí! ¡Ayuda al enfermo! ¡Ayuda al enfermo! ¡No pienso sepultar a mi hijo! ¡Mi hijo me sepultará a mí! ¿Usted cree que le importa a estas personas? ¡Pues no! Usted es la sensación del momento. No les importa, John. ¡Esa es la realidad! ¡A nadie le importa! ¡Solo a usted! ¡Solo a usted y a mí! ¡Aquí y a todas estas armas apuntándole! ¡Así que, ¿qué quiere hacer? ¡No le hagas caso! ¡Quiero a mi hijo! ¡Estamos contigo! ¡Quiero a mi hijo adentro conmigo! ¡No lo hagas, John! ¡Traigan a mi hijo! ¡Y yo les daré a su hombre y todo termina! ¡Que venga mi hijo! ¡Y me rindo! ¡Todo el mundo va a casa! ¡Y todo el mundo a salvo! ¡Que venga mi hijo! ¡Camina! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que harás, Frank? Él no dañará a nadie teniendo a su hijo con él. Señor, el objetivo es sacar rehenes, no ingresar otro. ¡Él no es un rehén, es su hijo! ¡Todas estas personas vieron las noticias! ¿Lo harás, Frank? Sí. Entonces vamos por él. Deténgase, deténgase. No puede pasar. Quiero pasar. No está permitido. Necesito estar con él. Puede. Alto, alto. Deténgase. Largo. Retírense, retírense. Largo de aquí. Rápido. Muévete, muévete. Estamos en problemas, John. La presión sanguínea de Mike ha caído hasta los 40. Su nivel sanguíneo está por debajo del parámetro. Es de 35. Lo siento, John. Sin un nuevo corazón, él morirá. De acuerdo. Toma el mío. ¿Qué? Ya me oíste. Toma mi corazón y pónselo a Mike. Oye, hermano, estás perdiendo la cabeza. No hablas en serio. Hablo muy en serio. Muy en serio. Dios mío. Ah, Dios. ¿Significa mío que morirás? Y mi hijo vivirá. Yo, no puedes hacerlo. Es la única forma. No, no lo entiendes. Físicamente no es posible. Sí lo entiendo. Me mataré. Me abrirán y usarán mi corazón. Es perfecto. Eso es una locura. No, no podemos remover tu corazón y ponérselo a Mike. John, quedan muchos detalles. Empatar un donante con un receptor es en extremo complicado. Hay varias pruebas que se deben hacer antes, que son necesarias. ¿Cómo qué? Comprobar el tipo de sangre, analizar la cavidad torácica. Si ambos tejidos no son completamente compatibles... Por favor, sé todo sobre compatibilidad. No. Hemos sido sometidos a análisis. Ambos somos B positivo. Nuestros tejidos empatan. Su corazón es 3 veces más que un corazón normal, así que el mío le quedará. Sabes que podemos ser compatibles. No hay discusión, es arriesgado. No. Doc, te estoy diciendo que lo haremos. No quiero hacerlo, no. ¿Y qué? Si muero y caigo no al quiero. Suelo, ¿no tomarás mi corazón para ponérselo a él y salvar su vida? ¿Nos dejarás morir en lugar de salvarlo por cuestiones técnicas? Saben, creo que John intenta hacer lo correcto. Yo también creo que es muy valiente. Es valiente, pero ¿qué pensaría Mike? ¿Y tu esposa? Aún es joven para saber lo que es bueno para él. Soy su padre, mi deber es protegerlo. Apuesto a que Denise haría lo mismo. John, escucha. Lo que le pasa a Mike es malo, amigo. Y pienso que es aterrador. Pero asesinarte a ti mismo no resolverá nada. A veces tienes que dejar ir las cosas y adiós. Solo acéptalo, hermano. ¿Aceptarlo? ¿Aceptar qué? ¿Aceptar qué? Que Mike ya no estará aquí. No. No quiero aceptar eso. Jamás. Me rehúso a no hacer nada. Solo mírenlo.
Ahí está, es paciente tuyo, lo entiendo, pero es tan... es un gran chico. Además, a él le encanta el físico-culturismo, quiere ser un gran atleta. ¿Puedes creer eso? Él es tan divertido, les va a caer bien. Te caería bien, Doc, si lo conocieras más. Sería genial. Bueno, entonces, por favor, ya, déjame hacerlo. Dejemos de lado las reglas. Quisiera hacerlo, John, lo digo en serio. Pero lo que tú quieres es cruzar la línea, y eso va contra la ética. ¿Qué importa que cruce la línea? Tú estás cruzando la línea, todo el maldito sistema cruza la línea. ¿A quién le interesa? Tal vez no entiendan lo que estoy diciendo. ¡No me importa nada! Mi deseo es que él viva. Tal vez piensen que estoy fuera de la realidad. Haré cualquier cosa que esté en mi mano para que él viva. Entonces, ¿qué harás? ¿Si me rehúso, vas a dispararme? No. El que morirá soy yo. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a hacer? ¿Pero de qué hablamos, señores? Él necesita un donador. Alguien tiene que morir para que él viva. Soy su padre, lo amo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo qué? Lo haré si eso es lo que quieres. ¿Estás loco? ¿Vas a dejar que se mate? ¿Y por qué no? No, no, tú eres el mejor cirujano que tenemos. No puedes arriesgar tu carrera. Tu vida se vendría abajo por este hombre. No por nada, doctor, pero si usted hace esto, estará acabado. Lo sabe, ¿verdad? ¿Qué harán? ¿Demandarme? ¿Destituirme? ¿Expulsarme del colegio de medicina? No, este es un hospital. Hay un corazón disponible. Me condenaré si no lo hago, doctora. Señor Maguire, prepárense para la cirugía. Tiempo. ¿Juntos? Ahora. Escalpelo, por favor. Tienes el otro frente a ti. Necesitamos otros. Hay que solicitarlos mañana. ¿Qué es lo que tenemos? Donante femenino, 26 años de edad. Donante femenino, 26 años de edad. 1.67 de hígado estatura. Hígado y riñones útiles. Hígado y riñones, ambos son útiles. ¿Pulmones? Están bien. Los pulmones están bien. ¿Corazón? El corazón está bien. El corazón está bien. ¿Tipo de sangre? B positivo. Este es mi... mi legado. Dice que le dejo mi corazón a mi hijo. Y necesito la firma de dos testigos. No seré testigo de tu suicidio. Ni yo. El que firme irá pronto a casa. De acuerdo. Yo lo haré. ¿Y yo? Gracias. ¿Así que en cuanto se dirija ahí, lo hará por sí mismo? Solo una cosa lo impediría. ¿Qué cosa? Que Mitch no sea B positivo. No, 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 no. Soy universal, lo juro. Gracias. Sé buena chica. Cuídate. Sí. Sean buenos pacientes. ¿Puedo hablar con él? Gracias. Mike.
Mike. Mike. ¿Qué tal, campeón? Hola. Me trajiste mi nuevo corazón. Sí, conseguimos uno. Creo que tienes un ángel guardián. Mike, Mike, intenta estar despierto solo un minuto, ¿quieres? Necesito decirte unas cosas. Sí, lo intentaré. Siempre escucha a tu madre. ¿Entendido? Haz lo que ella te diga. Es tu mejor amiga. Todos los días dile cuánto la amas. Lo haré. Ahora, tú eres muy chico para tener novia, pero ya la tendrás. Y cuando llegue, trátala como princesa. Porque esos son. Cuando te propongas hacer algo, cuando te propongas hacer algo, hazlo. Porque tu palabra es tu promesa, hijo. Es todo lo que tienes en la vida. Sobre el dinero, tú puedes hacer dinero si trabajas duro. No importa si tienes que perder lo ganado. El estudio te sacará adelante. No seas estúpido como tu padre. Sí. Todo es mucho más fácil con dinero, hijo. No fumes. Sé amable con las personas. Si alguna dama te escoge, recuerda que ya hablamos de esto. Sé todo un caballero. Y aléjate de la maldad, te lo pido, hijo. No caigas en malas compañías. Hay muchas cosas grandiosas esperándote. Jamás te abandonaré. Siempre estaré contigo. Junto a ti. Te amo, hijo. Señorita, ¿sí? Asegúrese que el médico reciba esto por la mañana. Comuníquese, sí, doctor, con el laboratorio. Necesito conocer los resultados. Michael Archibald. Por Dios, ¿qué es esto? Espera un minuto. ¿Traías el arma descargada todo el tiempo? Sí. Fueron palabras. Al único que consideré matar fue a mí.
deberíamos traer un par de toallas. Señorita Payne, señorita ¿sí? Payne, no va a creer esto. ¿Qué? Hay un donador, B positivo, y Michael Archibald es el único compatible en todo el país. Milagro. Tengo mucha sed. Señora Archibald, tenemos buenas noticias para usted. Dios. Tiene el seguro. Es verdad. El órgano acaba de llegar a O'Hare. El helicóptero estará aquí en 15 minutos. Señora, ¿nos haría los honores? John. John, mi amor, soy yo. John. No funciona. John. John. Por favor, mi amor. John, contesta. Para este que ha sido un tempestuoso día. ¡Un momento! ¡Aquí! ¡Sí! Los rehenes están saliendo en este momento. ¡Uno, dos! Parecen estar ilesos, pero claramente exhaustos por haber estado en este suplicio. ¡Ahora más! ¡Están saliendo más! ¡Están saliendo saludando a la gente! ¡Libertad, libertad al fin! La policía está escoltándolos uno por uno. ¡Alguien más está saliendo! ¡Es John Q! ¡John Q está saliendo con las manos arriba! ¡Está poniendo el arma en el suelo! ¡Parece que se está rindiendo! ¡La policía se aproxima cautelosa hacia él! ¡Y parece que este trago amargo ha llegado a su fin! ¡El pequeño John Q tendrá su corazón! ¡Su padre se rindió! ¡Y parece que las palabras funcionaron mejor que la violencia! ¡Y es lo que también nosotros creemos! Y ahora, como en todas nuestras transmisiones, les recordamos que el Canal 8 estuvo presente, en exclusiva, momento a momento, viviendo junto con ustedes la crisis en el Hospital Memorial. Habló Doc Lambie. ¡Abran las puertas! ¡Ahora! ¡Vamos a pasar! ¡Apresúrense! Gracias. Libéralo. Presión estable. Muy bien. Presión estable. Ahí vamos. Solo hazlo por mí. Toma tu tiempo. Ánimo. Ya casi. Eso es. Corte. Hecho. Llegó el momento.
Presión estable. Presión estable. Presión estable. ¿Ya está? Uno, dos, tres. Gracias, un placer. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Funciona, John! Va a juicio hoy por cargos de secuestro e intento de asesinato a consecuencia de que el seguro de gastos médicos le negó cubrir el trasplante de corazón a su hijo. Serán más costosos para usted en el futuro. Los seguros se negarán a pagar a pesar de que se pagó por él. Hay 40 millones de norteamericanos sin estar asegurados. Así como los niños. Esta noche la pregunta continúa. John Quincy Archibald, ¿criminal o padre heroico? Si somos críticos, ni una demanda por millones de dólares salva la vida de un hijo. Es un hombre inocente para todos. Hemos sabido durante años que el sistema de salud es deficiente y que no funciona debido a malos... Al gobierno no le preocupamos, el sistema tiene que cambiar. Creo que John puso un seguro de esos. Un plan de salud basado en la fe donde se reza y el gobierno no hace absolutamente nada. Por supuesto, ¿quién no está de acuerdo con eso? La pintura es que el enemigo está tratando de identificarnos. ¿Qué es la pintura? Es cuando somos los que atacamos el sistema nacional de salud. Tres meses después. Los impuestos aumenten. Señor, señor. Por favor, retírese, déjenos pasar. Déjenos pasar, por favor. Retírese. Retírese. Una explicación. Quítele a las esposas. ¿El jurado tiene su veredicto? Lo tenemos, señoría. En primer lugar, como tentativa de asesinato, encontramos al acusado John Archibald, inocente. Silencio, por favor. En segundo, acción criminal con arma, inocente. Silencio. Por último, como secuestro y falso aprisionamiento contra Julie Bird, Max Colan, Rosa González, doctora Ellen Klein, Lester Matthews, Steve Maguire, Miriam y Steve Smith, doctor Raymond Turner, Mitch Quigley, Debbie Oatley, encontramos al acusado culpable. Silencio, por favor. La sentencia se dictará en una semana a partir de hoy. De pie. ¿Y ahora qué pasará? Bueno, le darán un tiempo. Mire, el juez le dará de 3 a 5 años, pero yo trataré de que sean solo 2. ¿Estás bien, hijo? Sí. Quiero que cuides a tu mamá. Ahora eres el hombre de la casa. Si hay problemas, Jimmy y Gina cuidarán de ti. De acuerdo. Estoy orgullosa de ti. Duro contra ellos, no te preocupes por nada. Oye. Adiós. Adiós jamás, hijo. Hasta luego. ¡Cuídate, amigo! ¡Eres mi héroe!
tonight. Every stranger that I pass is stranger than the last. I leave them all behind. Nothing they say can turn me away. I keep going, 'cause I know inside my heart, I always hear, reminding me what matters in this life. Yes, I can almost read your thoughts, and that's what keeps me breathing and believing we're all right. I don't know when I see you again, but you're with me, you're forever me. Reminding me what matters in this life. Whenever we're apart, I think of you, yeah, and listen to the voice inside my heart. Whisper.